Uno, dos, tres. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Y cómo estoy yo? Muy bien. Ya. No tengo ninguna bienvenida al canal, ningún hola, amigo, ni nada de eso característico. Pero, hola, bebetos, ¿cómo están? ¿Ricamente o duramente mal? Ay, ay, ay. Bueno, ¿Nice ¿naiso o flexiano? Bueno, hoy voy a mostrarles, primero que nada, dos tweets que me obligan a hacer lo siguiente. Twitter. Bienvenidos a este video. Este video es una reacción y quiero aclarar que a mí me cansa hacer tantas reacciones. No me gusta ser un youtuber de reacciones. ¿Por qué un youtuber de reacciones sin desmerecer a los youtubers de reacciones? Son básicamente youtubers de reacciones. Entendé la palabra. O sea, hacen videos en YouTube reaccionando a otros videos. Yo entiendo que puede ser un capo reaccionando tipo ¡oh! ¡Oh! Pero son algunos, la mayoría, re exagerados, mentirosos, hijos de puta. Pero bueno, que le den por el culo. Acá no Escuchen. tenemos vida. Miren esto. Yo voy a hacer. A ver. Para describir, un youtuber de reacciones básicamente agarra contenido de otro y reacciona a ese contenido. No digo que esté mal, pero en medio de hijos de puta chorro sorete. Ah, no. Che, Bueno, hacete un puede tema ser. buenísimo y yo reacciono y me agarro una banda de visitas. Ahora, ¿qué pasa? Cuando todo el mundo que te sigue te pide reacciones, primero te hacen sentir un sorete porque todos tus videos deben ser una mierda para que te pidan todas reacciones, o sea, lo que me está pasando a mí. Entonces agarro y me pongo a pensar, bueno, yo soy amigo de Duki, perfecto, ¿qué pasa? Básicamente entro a mi perfil y tengo mi último retweet que es, hoy a las 21, hoy a las 20, esto fue ayer, hoy a las 20, bueno, no sé leer, ya estoy más allá del bien y el mal, soy un imbécil. Hoy 20 horas, tema nuevo, Rockstar, en el canal de Mueva Records. Yo, voy a aclararlo, flashé que era Rockstar. Bueno, y yo le puse, te amo bebé, dedícamelo. Soy un conchetumare. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Duki me lo dedicó, hoy a las 20, tema nuevo para el bombón de Martín Pérez Salvo. Y ahí dije, nada, chao, me se ve. Listo, pero hoy sucedió algo peor. Yo el tema lo iba a escuchar, pero antes, She don't give a fo duro, diarre. Pero antes de reaccionar, me etiquetó Mueva Records, Mueva. Me etiquetó y me puso, no admito ni afirmo que espero la reacción de Martín Peizalvo y la Coscu Army de Rockstar, modo diablo, ¿y vos? Entonces me etiquetaron acá y dije, pará, necesitan reacción, bueno, si me lo piden así, se viene, si la piden la hago con honor, me la estaba guardando. Y me la estaba guardando. O sea, me piden la reacción, boludo. Yo no quiero ser un rancio que hace solo reacciones, boludo. ¿Qué le pasó al perrito? No sé, boludo. Pero no lo voy a poner porque no me va a dar lástima a todo y va a cagar el video. Pero el perrito está bien, no se preocupen. Bueno, vamos directamente a la reacción. Para eso apretamos www.youporn. Y ya sale YouPorn porque estuve buscando a la gorda Sara J. Una que me gusta a mí, ¿qué quiere que te diga? Y si busco www.red, sale RedTube. Obvio que sale RedTube. ¿Qué se piensan, boludo? Que no me pajeo. Me hago mierda la chota. Bueno, youtube.com. Obvio que sí. Ahí está. Y buscamos Duki. Ya que estamos primero, pueden entrar al canal del crack de Coscu y suscribirse. No sé dónde está el botón de suscripción, pero estoy llegando a 450.000. Soy un capo, boludo. Y también me pueden seguir en Instagram, boludo, que soy un capo también ahí. Y también pueden. ¡Ah! Bueno, vamos. Duki, buscás Duki acá. ¿Qué sale? Loca. Puntaje para loca. Vení, acercate al video, por favor. Entrá al video. 9.50, 9.50, 9.50. 9.50. Yo le doy un 9 porque sé que pueden sacar mejores cosas, pero hasta ahora. Nada, muy rico. Muy rico. El que ha. No, no, me dice loca. Bueno, She Don't Give a Fuck. ¿De puntaje? 10. 10. Sí. 9.50. Hello, Cotiano. Hay 8, sí, No, no, pero eso es porque te cansó. Tenés que ser honesto. no, Ni bien posta. salió. Ni bien 7.50. salió, era un 10. Ahora lo escucha hasta. Vas, boludo, a comprar fiambre al almacén. Tengo una María que me. No, pará, boludo, ya está. Concho de tu hermana, la almacenera viejita de anteojo está. ¡Me quedo que pega como todo! No, no, no puede. Vamos a darle un actual
Bajó ahí, lo tengo en Spotify todavía. Le doy un 8 actual porque tengo que ser. Y cuando salió era un 10. Bien. ¿Cuál tema me gusta? ¿Cuál es el mejor tema de Duki? Este, para mí. No, no, no. Batman. Batman es un 20. O sea, de 10 sobre 10, Batman es un 20. Batman, Batman, Batman. Señor pecado entre los vivos. La City no me da un respiro. Fumándome la Barry Window. Bueno, nada, no, no. Ese es un 10. Este es otro 10. Este Wanda Nara se lo recomiendo a todos, amigos. Ey, es la bomba gomosa. No, no, no. Duro, duro, duro. Vamos, vamos. Rockstar, a ver. Me quedaba bien cuando me miento. ¿Por qué arranca tan así? Imagínate, lo mandás a grabar a tu estudio a Duki y el chabón te arranca el tema así, tipo, bueno, a ver, toma uno, Duki. Me quedaba bien cuando me... Modo diablo nazi. No, 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 está de ruta, boludo, va a romper todo. Necesito... Necesito... No, no, está roto. Está totalmente roto. Duki es como en el LOL, para los que juegan al LOL y me siguen. Duki como en el LOL es como cuando sale un nuevo personaje y hay que ganar dinerito, básicamente. Entonces lo ponen muy OP, lo ponen muy roto. Así está Duki ahora. Voy de nuevo porque ya me impresionó. Me quedaba bien cuando me mienten, me quedaba bien ser el de siempre, me quedaba bien todo lo que inventen, yeah. Me quedaba bien cuando me mienten, me quedaba bien ser el de siempre, me quedaba bien todo lo que inventen, me quedaba bien, yeah, yeah, yeah. Mamita, agárrame la mano, sentir el calor de cómo todos nos miran. Que si al menos vos estás a mi lado, se me hace más fácil afrontar esa vida. Estos blancos ya quieren matarnos porque no toleran vernos tan arriba. Yo fronteando, contando lo que vivo sin tener que volver. Ponerme otras mentiras, yeah. Y ahora vivo en la mansión, a poca cuadra mi avenida. Casi que la veo desde el balcón mientras estoy quemando porquería. Que quien me creo que soy, el mejor al menos en estos días. Cada liga tiene su Jordan y es obvio que yo soy el de la mía. Yo no tengo seriedad, ni ni a Lombardo simpatía. Liga Italia, Serie A. ¿Escuchaste esa parte? Es durísima. Nini Cardi, buena vida. Que como me van a... Para. Yo no tengo serio. ¿Niño Icardi dice? Si dice Niño Icardi, le voy a bajar un punto al tema. Odio a Icardi, no me lo nombren. Lo odio. Niño Lombardo, ah, no, Niño Lombardo, no, subió de nuevo. Liga Italia, Serie A. Nini Cardi, buena... ¡No! ¡Lo dice! Lo dice. ¡Duki pelotudo! Que como me van a bajar. Sé que... Niño Icardi, te coges a la gorda rancia de Wanda Nara, tetas caídas, pezones de alambre. Yo no hacia arriba, que cómo me van a bajar, si soy dueño de la liga. Are you feeling I'm a rockstar? Yo me siento como un rockstar. Cojo puta como un rockstar, tomo pastillas como un rockstar. Are you feeling I'm a rockstar? Yo me siento como un rockstar. Cojo puta como un rockstar, tomo pastillas como un rockstar. Rockstar, baby I'm a rockstar, yeah, yeah, yo soy un rockstar, yeah, 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 yeah. Lo que más me gusta del tema es la primera parte, el principio. Después se pone, no sé, se pone estribillal. Se pone monótono, pero no sé, es la parte que se nos va a pegar a todos. Después vamos a estar todos, yo soy un rockstar. Es que sí, o sea, es me gusta mucho las barras. Una estrofa larga. Sí, la es primera, una estrofa larga y un estribillo que no repite. Claro, o sea, que repite, claro, pero que no repite estructuralmente en la canción. Solo que es uno solo y que como la mayoría de los estribillos. Es un tema para un que le falta un feat. No, es un tema de 1 minuto 52. Sí. O sea, podría haber hecho una barra más y volver a decir, yo soy rockstar. Está buenísimo, güey. Pero bueno, pero... yo creo que, o sea, esto no se lo tomen a mal ni nada. Voy a agrandar la cámara porque terminó el tema. Esta es mi humilde devolución. Duki es un chabón que tiene, y yo lo dije hace mucho, me gustaría que busquen un clip, busquen los archivos, como dicen lo de la tele.
Duki es la persona, no sé, es el número uno y va a ser el número uno. Va a ser más el número uno porque para mí ya lo es. Pero tiene demasiado, 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 demasiado talento para la música. Y tiene mucho flow. Mucho, 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 mucho. Entonces, ¿qué pasa? Duki está sufriendo en este mismo momento la enfermedad del éxito. ¿Por qué? Porque sacó tres temas en una semana y los tres temas fueron tendencia número uno en Argentina. Y los tres temas están buenísimos. Y los tres temas no lo para de escuchar nadie. Ni el que ya venía escuchando Duki, o sea, nosotros, que lo veníamos siguiendo. Ayer vi un youtuber que dice: yo escucho Duki hace 2 semanas. No critico a la gente que dice que escucha Duki hace 2 semanas, ¿eh? Porque él justamente dice en el video: yo escucho Duki hace 2 semanas y creo que no está mal escucharlo hace 2 semanas. Porque si no, siempre escuchas algo hace un tiempo. En fin, no lo sé cómo explicar, pero, o sea, también, boludo, yo voy por la calle y escucho música que me gusta y voy a querer llegar a mi casa y escuchar esa música. ¿Qué tiene de malo, boludo? Algún momento vas a conocer algo, no puedes conocerlo ni bien sale, o por ahí sí. Entonces, no importa cuándo lo conozcas, importa que te guste y que lo sigas y que lo banques. A mí Duki me gusta y lo sigo y lo banco. Y yo lo conocí en batallas y me lo recomendó Grafo a mí. Me dijo: escuchá a Duki, escuchá a Duki. Y yo estaba en un de jurado de Quinto Escalón y no lo voté. No lo voté porque se trabó un par de veces, no sé qué mierda dijo, y voté a Lit Killah en vez de a Duki. Que Duki, Lit Killah estaba reencendido ahí. Entonces, hay que ver si lo conoces hace un día y te pinta escucharlo, escuchalo, que nadie te diga nada, que nadie te diga: eso es un topo porque yo lo conozco desde que tiene el pantalón azul. Pero callate, puto de mierda. ¿Entendés? Entonces, la realidad es que lo que estaba diciendo es que Duki está viviendo el paso al éxito, o sea. Ya está en el éxito, pero va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo y va a ser de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de Latinoamérica, que ya lo es. Pero la gente todavía no lo está aceptando y lo va a empezar a aceptar. Va a hacer recitales con Lali Espósito y todo eso, tipo los referentes de Argentina. En el pop, Lali Espósito, en el rock. Tambiónica. ¡De ah! ¿Quién es referente en el pop? La concha de mi hermana, boludo. En el rock no, ni idea. Y pasa que son todos como me. Vamos con Capanga, papá. Capanga, referente del rock argentino. Ahí me van a empezar a decir de referentes según ustedes del rock. Pero bueno. La Renga. Y La Renga está medio matada, pero bueno. No importa. Vamos con Capanga. Duki sin autotune es muy malo cantando, man. Bueno, el primer comentario de un idiota. Amigo, el género trap tiene autotune en la mayoría de las canciones. ¿Qué crees, boludo, que diga: yo soy un rockstar? No lo va a escuchar nadie, pero todo se entona. Y si cantara bien, no lo escucharían. Boludo, lo que te ceba de Hello Cotto no es que diga: cuidado que pega como Cotto. No, eso no te ceba, pelotudo. Te ceba que diga: cuidado que pega como Cotto. Y suenes como el orto, pero que el autotune lo arregle. Imbécil, imbécil de mierda. Porque eso es lo que sos. Sos un imbécil criticando el autotune. Pelotudo, ¿sabes quién es T-Pain? T-Pain es el jefe supremo del autotune. Y es un negro épico que canta como la concha de la lora. Pueden buscarlo, T-Pain. Pain es un negro épico que canta como la puta madre, pero se pone 30.000 kilos de autotune. Porque en la música que él hace, tiene que tener autotune, no tiene que cantar como un negro épico. ¿Entienden? Manga de idiotas criticadores del autotune. Yo también usaba autotune. Pelotudos. Es clave el autotune. La concha de su Imagínate madre. una guitarra sin De distorsión A. en el heavy metal, boludo, por ejemplo. Son efectos, boludo. Son efectos que rinden. Que. No importa, no lo van a O entender, porque si lo están criticando es porque no lo entienden, imbéciles. No rinde en imagínate. una cumbia el autotune. En una cumbia tiene que sonar ahí. Ahí, ¿entendés? No hace falta mucho autotune para cantar. Vienes, vienes y te vas. No, no hace falta, entonces no le pongas el autotune. Pelotudo, estás con un güiro y un bajo que ni siquiera suena, boludo. ¿Qué vas a ponerte autotune, pelotudo? La concha de tu madre. Imagínate un youtuber sin edición, boludo. Es como un video de YouTube sin edición. Los únicos que lo pueden hacer somos nosotros, boludo. Bueno, esta fue la reacción. Aguante, Duki. Aguante. Aguante que nos gusta a nosotros, papi. Escobarli. Escobarli es clave. Le dicen Escolari, pero nosotros le decimos Escobarli, el Escobarli. Uru de la cofradía. Y un picante que no. Ey, un picante no podemos parar de mencionar y de recalcar. Que puede ser que tenga más flow que Duki. Tony. ¿Quién puede ser que tenga más flow que Duki? Decímelo. Un pibe que pistea.
Un chabón que pistea, boludo. No tiene auto y pistea igual, boludo. El Neo, boludo. Ese sí es un picante. El Uru, Neo pistea, recomendados duramente. Mueva Records, recomendado también. Agarró y empezó a hacer éxitos y no paró. Recomendado Mueva Record, que encima me tiran la re buena banda, así que máximo respeto para Mueva. Me pidieron esta reacción, esto va dedicado para ustedes. Espero que se la muestren al Duki, porque la verdad yo lo banco y lo banco, y él sabe que lo banco desde que lo bancaban muy pocos cuando se metió en la música. Y yo lo bancaba, y siempre ponía la música de él en mi stream porque es un picante de verdad. No vendo trap, no me gustaba, pero Astral creo que lo escuché 450.000 veces, boludo. Creo que la mitad de las reproducciones de Astral son mías. Alto tema. La parte que es excelente de Duki es la de en la de 6 AM, la que está con Código. Esa parte de Duki es la mejor. Igual, la mejor parte de Duki creo que es la de Búho, pero el principio. No sé qué pasa, negro, pero veo todo el low. Será por mi tumba o por la culpa de mi flow. Pero después quiero aclarar, porque todos ahí le tiran flores porque es el amigo. ¡No! ¡Después la caga! Después Duki la caga, la caga. Dice, ¡ey! Al principio estaba... No, ahí es... Y ahí la, me ripo oídos. Ahí... No. ¿O no? No, la de... Esa parte no sé cómo dice, pero... No, porque no sé cómo dice, porque no me gusta. Bueno, se me está haciendo re largo el video. Muchísimas gracias a todos los que miraron este video. Espero les haya gustado. Si les gustó, se pueden suscribir. Si no les gustó, agárrenme la verga, que hay lugar para un par de manos. Chotos de mierda. Así que... Y pará, y quiero recomendar a Acru también, boludo. Acru es clave. Román de Acru. ¡Ah! ¡Ay! ¿Querés escuchar a un pibe escribiendo duro? Los dos mejores... En escritura de Escobarly, temas, Escobarly y Acru. Escolari, Uru y Acru. Ahí, cabeza a cabeza. No sé si me estoy olvidando de alguno. Pero Escolari y Acru. ¡Son picantes! ¡Dame uno! ¿Pensaste que te iba a pegar? No, no le pego a mis amigos. Le pego, quería que me pegues. Le pego a la chilena en el culo nada más. Bueno. ¡Ah! Ok, amigos, muchísimas gracias por mirar este video. Máximo respeto para ustedes, para toda su familia, para toda la gente que lo quiere, para toda la gente que lo odia. Si quieren, suscríbanse. Si no, fuck you, motherfucker. Let's get it. Let's get it.